lindo. Ay, no, mira. Ay, no, me encanta todo. Me voy a ver vestidos acá, ¿ya? Sí. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Una así ropa es, para mí, mi hijita, por favor. ¿Alguna prenda especial? El gusto de la niña, porque hoy salimos a que se compre algo. Me encanta, me listo. Entonces, les dejo ahí un momentito para que se vean. Claro, Rosita. Listo. Rosita, ¿ya? Quiero todo esto, papá. Disculpe. Hija, es que no podemos tanto. Solo puedo un poco. ¡Ay, siempre dices eso! Estoy cansada de vivir con un padre pobre. No te tienes para nada y quiero todo esto. No. Y además, hoy tengo una cita que me va a sacar de todo esto. Miserable. Ay, no, 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 no. ¿Cómo? Ya te dije que hoy tengo una cita con un chico que me va a sacar de la pobreza. Así que yo te voy a devolver. Para salir de la pobreza tienes que estudiar y trabajar, porque no es tan fácil. ¿Trabajar yo? Entonces, no me hagas reír. No, quiero todo esto. Rosita, siempre es lo mismo. No, yo quiero todo Rosita, esto. Porque tengo que ir presentable. Rosita, disculpe, ¿les puedo llevar alguna prendita? Disculpe, cierta. Sí, sí, sí. Hágame un favor. Va a verse esto, pero... Sí, te puedo ayudar. Quiero todo esto. No, no, no es necesario medirme. Mija, por favor, entiéndeme. Hay cosas que pagar, hay cosas aquí, señorita, que hacer. No, es que no quiero ver, quiero estas. No, yo quiero estas prendas. Pero, mija, mira, por ahora lo que podrías ponerte es este vestido tan bonito porque... Claro, ese vestido está y es fino, muy mija, bonito es que... y a tan solo $30 el compra. ¿Crees que me voy a poner esa ropa ridícula? Mija, pero es un modelo sobrio, bueno, te va a quedar bonito. Que... Hablen un momentito. Sí, señorita, mil disculpas, le agradezco. Rosy, mírame, por favor. Tengo que pagar muchas cosas, renta, luz. Tengo que ir a hacer la terapia de tu hermano que tiene que hacer en el hospital. No me alcanza, de verdad. Ayúdame con esto, este vestido está bien bonito. O si no, vete una prenda que sea del mismo valor, pero no me alcanza. ¿Sabes qué, papá? Sí tienes razón, está bien, ya. Sí te entiendo, ya. Por favor. Eres una hija muy, muy, muy chévere, sí. Sí, gracias. Me voy a medir entonces este vestido ya. Sí, por favor, mírate. ¿Sabes qué? Rosy, espérate un ratito. Mira, me llegó un mensajito. Sí, y es más, espérame, yo ya le compro este vestido y me esperas afuera. Sí, sí. Solo voy a llamarlo. Sí. Para allá, hágale. Listo. Señorita, me empaca todo esto y voy a ver otras cositas, ¿ya? ¡Rosy! Muchas gracias, señorita. ¡Rosy! ¡Ay, papá! ¡Vámonos rápido! ¡Pero eso! ¡Ah, ya pagué! Y gracias por la tarjeta. ¡Vámonos rápido! ¡Rosy, ¿qué acabas de hacer? Te dije que quiero esta ropa. Y además, no llores porque yo te voy a devolver. Hoy voy a comprometerme con un chico muy... ¡Rosy! ...adinerado y así que no pasa nada. Eso no se hace, sí. Eso no se hace. ¿Y sabes qué? Hoy día espero que me entiendas. Hagas lo que tengas que hacer, pero me devuelves porque ese dinero es primordial. Porque si yo no pago esto ahora a tu hermano, le mandan de la clínica. Le van a botar de la clínica. Ay, papá, es lo de... Entiéndeme, no hay dinero. Y me gustaría que seas una hija comprensiva. Y que pienses también en los demás. Mira, si no... No toda la vida es ropa. Si no consigo el dinero. Tienes que conseguirlo. Tengo un plan, ya, tengo no, un plan. A mí me importa el plan, sí. Rosy. ¿Juan? Ay, no puede ser. Pues yo me imaginé que ibas a venir con una ropa elegante a un lugar así de bonito. Sí, te iba a pedir disculpas por eso. Lo que pasa es que acabo de salir entrenando y mira, pues estoy con lo más cómodo. Ok, como me dijiste que tenías dinero, pues me imaginé que era verdad, pero no parece. Ah, pero ¿y eso qué tiene que ver? No, no, nada. Sabes que tengo mucha hambre. Quiero pedir algo. Dale, aquí está la carta, pide lo que tú quieras. Quiero una pizza, quiero un canelón. Quiero una ensalada también, por favor. Y un vegetariano. Ah, sí, pues... Vas a pedir todo eso porque mira que yo voy a hacer por cuentas separadas. Porque te acabo recién de conocer. Tú me invitaste, ¿no lo recuerdas? Sí, pero como veo y acabo de presenciar tu prepotencia, pues veo que eres una interesada. A ver, si yo acepté salir contigo, era porque tú ibas a pagarme.
tú ibas a pagarme todo lo que iba a pedir y pues, o sea, si eres más pobre que yo, preferible no hubiese salido nunca contigo. Ay, bueno, no, yo creo que la clase social no tiene nada que ver para que conozcas a alguien. Ay, sí, cómo no. Ay, ¿qué? ¿Y qué es esto? Déjame ahí. Nada, no es nada. Déjame ahí. Mira, eso está. Es una prenda que ni siquiera te han pasado por caja o algo. Sí, yo la compré. ¿Qué piensas que soy pobre igual que tú? No, yo sí la compré, simplemente que déjala ahí. Ay, no, ¿qué mira, qué eres una descarada, aparte de prepotente. Oye, a mí no me digas descarada. ¿Qué te pasa? Ay, ¿y sabes qué? Yo nunca debía haber... Mejor vete de aquí, sí, porque eres una interesada. Mira lo que acabas de hacer. No tenías que manchar... Ay, ¿sabes qué? Te odio. Ay. Qué loca esta mujer. Buenos días, señorita. Sí, buenos días. ¿En qué les puedo ayudar? Vengo a devolver estas prendas. No me gusta el color, no me quedaron y quiero mi dinero, por favor. Señorita, ya no puedo hacer eso. No puedo hacer el reporte. ¿Pero por qué? Si le estoy devolviendo las prendas. Es que, señorita, mire, aquí esta prenda ya está rota. Mire. Y además también está manchada. ¿Cómo le voy a hacer el reporte? No puedo. No, pero es que usted no entiende. Tengo que tener el dinero. No, señorita, yo solo soy la trabajadora. Y si yo hago eso, a mí me descuentan el sueldo. No puedo. No, por favor, devuélveme el dinero. Es que no, yo lo necesito. Señorita, sí, no, es que yo no quiero las prendas. Devuélveme el dinero. No, es que yo no puedo. Señorita, Lucía, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que la señorita vino ayer a comprar estas prendas y me dice que le haga un reembolso porque ya no les gusta o no le queda. Oh, qué pena. La verdad que una vez que sale la mercadería ya no... Sí, eso me estás explicando. Por favor, devuélveme. Tú aquí de nuevo. Juan. Ay, no puede ser. Tengo la oportunidad de toparme dos veces con una persona prepotente y que es mal enseñada a estafar. No, ahí te estás equivocando. Lo de ayer sí fue un malentendido y pido disculpas. No sabía tampoco si era esto. ¿Y eso es lo que venías a hacer el día de hoy? No, es que tú no me entiendes. Es la primera vez que yo iba a hacer eso porque quería una cita con alguien que me iba a sacar de la... No se puede. Pero, por favor, devuélveme mi dinero, ¿sí? No te puedo devolver el dinero. Mira, aparte tú no tienes cara de venir acá a reclamar nada. Te estoy diciendo que yo no soy enseñada a esto. Era la primera vez que lo iba a hacer. Pero... Por favor, retírate. Ya compraste y retírate con... Es que Juan, tú no entiendes, yo tengo que devolver el dinero, si no me van a echar de la casa y... Pero eso lo hubiera pensado ayer. Tranquila. Mira, Juan, yo me van a echar de la casa y a mi padre le van a meter preso porque debe una cantidad de dinero y yo me gasté en estas prendas. Por favor, devuélveme el dinero, yo te devuelvo las prendas. Por favor. O hay alguna manera en que cual me puedas ayudar, pero yo necesito el dinero. Mira, voy a hacer algo. Devolverte no puedo, pero sí puedo darte un trabajo para que hagas las cosas honradamente, ¿sí? Sí, pero es que yo nunca he trabajado en nada. No sé en qué te podría ayudar. Mira, no te hace falta nada. Lo único que voy a hacer es darte un trabajo para que hagas las cosas bien desde hoy en adelante. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Sí, yo voy a hacer lo que tú quieras. Por recuperar el dinero. Y las prendas no las quiero. Aquí. Tengo una de mercadería que está en la parte de atrás que me acaba de llegar esta semana. Quiero que lo organices y luego hablamos, ¿ya? Sí, muchísimas gracias. Dale. Juan, en serio, muchísimas gracias. Ya. No pasa nada. Arréglale tú eso. ¿Allá, verdad? Sí, en la parte de atrás. Lucía, ven un momento. Sí, dígame. Empácale esta ropa, ¿ya? Listo, que yo la guardo. No le faltes el respeto a tus padres. Recuerda que ahora eres hijo y algún día serás padre. Y como seas tú, así o peor serán tus hijos. Porque la vida siempre se encarga de pasarte factura.